Un hecho violento sacudió la tranquilidad del concurrido sector comercial de Barranca Bermeja el pasado martes. Tres personas resultaron heridas en un intento de robo a plena luz del día. La víctima, Luis Alejandro Arias Ospino, de 40 años y escolta de una empresa de vigilancia privada, se encontraba en compañía de la administradora del establecimiento Aceite Ideal, con la misión de consignar una suma significativa de dinero, 113 millones de pesos, en un banco del sector. El hecho ocurrió cuando ambos descendieron de su vehículo. Fueron sorprendidos por un individuo que se desplazaba en motocicleta. En un acto de valentía y defensa propia, el escolta disparó su arma de fuego, una pistola marca Smith Wesson, y se generó un intercambio de disparos, en el cual resultaron heridos tanto la víctima como el presunto asaltante, además de una persona ajena al suceso. Cabe destacar que al momento de la captura no se encontró el arma de fuego en posesión del presunto ladrón. Arias Ospino sufrió heridas en el antebrazo, la pierna y la espalda como resultado del intento de robo. Fue trasladado de inmediato a la clínica Magdalena, donde se encuentra recibiendo atención médica. La persona ajena al hecho, identificada como Armando Lerma Guillén, también sufrió una herida en la pierna izquierda debido a una bala perdida y fue trasladado al Hospital Regional de Magdalena Medio. El individuo que presuntamente intentó cometer el robo, identificado como Jeffer Vides Paredes, sufrió una herida en la pierna izquierda, esto en el intercambio de disparos, y también fue llevado al Hospital Regional para su atención médica. La investigación de este violento episodio está en manos de la SIJÍN, mientras la comunidad reflexiona sobre la seguridad en la zona y la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir posibles hechos delictivos.